El barrio Chicala en inmediaciones del Portal Américas, nuevamente escenario de movilizaciones, protestas y altercados con la fuerza pública. Anoche el SMAT intervino a un grupo de manifestantes que insistía en mantener su plantón hasta altas horas de la noche, desatando la reacción de los jóvenes que participaban en la protesta, lo que ocasionó prolongados enfrentamientos. Como ha ocurrido desde el comienzo del paro nacional, el Portal Américas ha sido uno de los lugares con mayor presencia de jóvenes manifestantes, quienes toman las calles desde el comienzo del día hasta altas horas de la noche, pero precisamente al ocultarse el sol, el panorama cambia en su totalidad cuando las autoridades proceden a intervenir. Como pueden ver, todo el piso, el regre de piedras también que se realizó, también volvieron y rompieron los vidrios de acá de los vecinos. Acá un residente, pues más adelante se van a dar cuenta cómo directamente el SMAP le golpeó en su pierna, donde le creó pues una hematoma. Con la intervención del SMAT, usando gases lacrimógenos y chorros de agua desde las tanquetas, viene la reacción de los manifestantes por mantenerse en este punto y evitar ser desalojados. Ya ahorita en horas de la noche, pues empezó la confrontación, la cual nos lleva a denunciar también el abuso de la fuerza pública tirando marcadoras con piquis, con artefactos que no son convencionales y pues el uso desmedido de la fuerza hacia todos los manifestantes y las manifestantes. Mire cómo queman los arbolitos. Varios jóvenes fueron atendidos en los puestos de salud por diferentes lesiones. Algunos tuvieron que ser remitidos a hospitales por la gravedad de sus heridas. Tenemos un compilado de hace más o menos unos 20, media hora, de 25 personas que fueron atendidas en el puesto de salud. Tenemos 7 heridos oculares, uno con pérdida de la visión confirmada y una persona detenida trasladada a la URI de Kennedy. Alcaldía, defensores de derechos humanos y defensoría hacen presencia en el barrio Chicalá, pero son tantas las personas que participan en las protestas que la mediación para evitar un conflicto con las autoridades se les sale de las manos. Estos dos uniformados le golpearon a dos muchachos. Pero... También le dispararon a personal de emergencias, donde también está evidenciado que les pegó en un brazo y en una pierna. Por más de 4 horas, la avenida Ciudad de Cali, desde el Portal Américas hacia el sur de Bogotá, estuvo cerrada. Al llegar la madrugada, nuevamente la calma llega a Chicalá y las familias al fin pueden descansar.